niño, el niño. Un coyote conoce todas las rutas para entrar y salir del tapón del Darién. Se ubican estratégicamente, cerca de donde los migrantes desembarcan de las lanchas después de haber cruzado el Golfo de Urabá. Cada uno suele tomar grupos de hasta 10 personas. A cada migrante le cobran $50 diarios, solo por acompañarles en el recorrido y mostrarles el camino. Al inicio esto es como un tour. Hay motos, caballos, cuatrimotos, motocarros. El cobro aumenta si se alquila cualquiera de esos elementos. Pueden ser $60 o más, dependiendo de la cantidad de maletas que tenga cada migrante. Una comodidad efímera que solo es útil hasta el primer campamento, es decir, durante los primeros kilómetros de este arduo recorrido. Después, todo es caminando. Los coyotes no se responsabilizan por robos de parte de grupos armados ilegales, ataques de animales, accidentes o violaciones, principalmente contra las mujeres. No se responsabilizan por los más débiles, quienes suelen quedarse en el camino a su suerte mientras el grupo avanza. Dependiendo de la capacidad física para caminar de cada migrante y de las condiciones climáticas, el recorrido puede alargarse 5 días o un mes. Y asimismo, el precio del coyote aumenta.